Bienvenido al Rincón del Tío Arturo. Ya estamos aquí con un nuevo capítulo de Nioh 2. Hoy los traigo una build de vara compuesta, como están viendo, es con daño de 0 ki y daño de envenenamiento, como están viendo por acá. Os traigo esta nueva build del canal que a puras penas la he podido traer porque no me sirve el editador que tengo de videos, así que me ha costado hacer este video. Para hoy, que estoy subiendo esta build, que ya a rato la tengo entre subirla, pero que el editor pues no me ha dejado, que es una build bastante poderosa para la senda del demonio, con el nuevo DLC. Agradecerle ahí a Tedu Ramos, que siempre está allí pasándome las habilidades de algunas armaduras. Agradecerle a él que pues me ha ahorrado un poco de farmeo allí con estas armas. Y como están viendo, llevamos vara compuesta ahí y algo otras armas ahí para poder complementar lo que va a hacer esta build mixta, que va a llevar tres piezas de Crótalo y tres piezas de Benkei. Como están viendo acá, todas las piezas tienen daño baile del dragón. De estas piezas que me ha pasado, como los digo, Tedu Ramos. Y como están viendo aquí, pues vamos a llevar un set mixto que es bastante bueno, que es el de Crótalo y el de Benkei, como están viendo. Pues esto no, nos va a dar bastantes habilidades llevando las tres piezas. Creo que son la de Crótalo es por ahora las tres piezas más buenas que hay en el juego. Como están viendo por acá, nos da bastante daño de corta distancia contra Yokai, que eso pues estábamos esperando, que nos dieran esa habilidad que de hacer daño a corta distancia contra Yokai, ya que no lo metieron al principio, así que lo han metido. Y como verán aquí, pues todas las piezas llevan daño de baile del dragón. Tenemos aquí con familiaridad a tope. Como les digo, esta es una build de daño de veneno y cero ki, como están viendo por acá. Pues esto nos da las tres piezas de Crota, lo que llevamos por allí. La más importante es pues la de daño contra Yokai a corta distancia, que pues nos va a dar bastante facilidad. Y como verán, aquí llevamos juego de escritura, que pues le he puesto allí daño de veneno, como están viendo aquí con las armas. Pues vamos a hacer daño de veneno cuando el enemigo esté envenenado, pues vamos a hacer más daño al enemigo cuando esté envenenado acá, como están viendo ahí. Y pues llevamos ahí la Yasakami Magatama también para poder reducir el costo de nuestras piezas. Reducimos un costo menos. Y pues llevamos este daño de veneno, que pues viene bien, como estaban viendo el video, que no lo pude hacer bien. Como les digo, mi editor está bastante mal. Y como complemento, pues llevamos un pergamino de demonio, que podemos poner cualquier habilidad que sea muy buena. Le podemos poner con el daño de ataque alto también, que siempre vamos a tener la vara compuesta en ataque alto, ya que el baile del dragón pues se usa en ataque alto. Podemos poner el daño de ataque alto, como dan aquí. Y pues allí podemos poner cualquier complemento, como los digo. Esta build es de cero ki y de envenenamiento, como estaban viendo al principio. Y como les digo, este video pues lo he hecho bastante difícil, que pues por lo del el editor que tengo, pues no me ha servido. Y pues estamos aquí con estos complementos que tenemos acá. Y pues vamos a llevar aquí siempre para embuir nuestra arma en veneno, para que el enemigo esté envenenado. Y pues ya vamos a hablar sobre los núcleos que llevamos, los núcleos y el espíritu que llevamos allí también. Verán, aquí están los complementos estos. Y como los digo, esta armadura de Crótalo pues es una de las más buenas que han metido, ya que nos da un porcentaje de ataque contra los Yokai. Un 6% nos da esta armadura de Crótalo. Pues y aquí llevamos hojas efímeras para poder tener todo allí. Y pues vamos a ver las habilidades que llevamos por acá con esta vara. Y la más importante que vamos a llevar es aquí esta de que pues aumenta el ataque cuando tiene cero ki el enemigo. Es importante llevar esta habilidad, que pues cuando tenga el enemigo cero ki, pues vamos a hacer más daño. Como estás viendo aquí, ya la llevé a tope ya con los puntos de que tenemos ahí, que teníamos de la vara compuesta. Tenemos que llevar esos puntos y pues vamos a hacer más daño así. Como isotérica, pues vamos a llevar esta ley de generosidad, que pues al golpear a los enemigos más, vamos a hacer daño extra con esos golpes. Al mantener apretado el baile del dragón, vamos a hacer ese daño extra. Y pues le podemos subir un poco de ataque el arma también, que a corta distancia, que eso nos va a beneficiar con lo de la
Las tres piezas de Crótalo, que pues Tedu Ramos me la ha recomendado allí, muy buena esta. Mandarle saludos a Tedu Ramos allí, que siempre está atento allí para las piezas. Agradecerle a él. Y pues como complemento podemos llevar aquí a aumentar el daño elemental que pues vamos a hacer con el veneno, pero estas son las más importantes, ya que esta pues nos va a dar más ataque cuando el enemigo está con cero ki y con el núcleo que vamos a llevar de Namagane, pues vamos a hacer más daño también, que ahorita vamos a hablar. Vamos a llevarle el Chirohami, que está aquí, esta serpiente que nos da acumulación de veneno con nuestro arma, pues vamos a acumular veneno rápidamente a los enemigos. Vamos a llevar este espíritu que pues nos da acumulación de veneno rápidamente. Y pues con complemento como segundo podemos llevar al Gotrol que queramos allí. También llevamos el Yuzu no Kami, que pues este nos da un daño de veneno también cuando el enemigo esté envenenado. También vamos a llevar este núcleo de Yuzu no Kami, ya que pues vamos a hacerle daño allí, como estaba diciendo. Llevamos también el núcleo, el de Namagaje, que pues este nos va a dar más daño cuando el enemigo tenga cero ki. Y aquí pues podemos llevar cualquier suplemento que queramos allí, pero estos son los importantes: el Namagaje y el alma de Yuzu no Kami, el núcleo de Yuzu no Kami, ya que este pues nos va a dar ese porcentaje de daño con cuando los enemigos estén envenenados, como lo estaba diciendo. Este va a ser importante que llevemos este núcleo. Y como les digo, ha sido bastante difícil hacer este video, pero que vamos a hacerlo con un poco más de calidad con el editor que estoy usando ahorita. Pero es bastante difícil usar este editor. Y pues nada, esta sería la build que llevaríamos aquí. Y pues también recomendarlos aquí también un clan que vamos a llevar. Aquí podemos buscar otros espíritus también que tengan buenas habilidades. Y pues también podemos usar el del oso Atlas también, que tiene por ataque fuerte cuando estamos en guardia. Podemos hacer más daño también. Bono de ánima de guardia, pues vamos a tener más ánima más rápidamente. Y pues vamos a llenar nuestra barra de vida muy fácilmente. Y como lo estaba diciendo, el clan que vamos a llevar aquí también para poder hacer daño elemental más. Ya que cuando tengamos envenenado al enemigo, pues vamos a hacer más daño a los enemigos. Vamos a buscar el clan. Por aquí lo tengo, este clan. Y pues, vamos a ver, lo tengo por acá. Vamos a ver, aquí está este clan Takenaka. Este clan Takenaka que nos permite hacerle más daño a los enemigos cuando están envenenados. Un alterado de estado, que como dice aquí, este es uno de los clanes más buenos para usar armas elementales como son el veneno, fuego y agua. Tendríamos que escoger este Takenaka para poder hacer daño elemental más eficazmente, como están viendo por acá. Y pues sería este el clan que llevaríamos, ya que este pues es muy bueno. Así que lo recomiendo llevar a este clan, ya que nos va a aumentar el ataque contra el enemigo saturado, que pues es cuando están con fuego o con cualquier elemento que pongamos a la arma y pues estén en estado alterado. Y pues como complementos también vamos a llevar algo, otras cositas acá que puedo enseñar. No es aquí. Y podemos, aquí llevamos los niveles que tenemos que llevar. Pues vamos a llevar fuerza 99, magia 99 y coraje 99 para que nos suba el ataque aquí. Como verán, esto es la senda del demonio y pues ya soy nivel 357 con estos atributos. Como verán, aquí el ataque que tengo base es de 1455. Este es el ataque base, que pues es bastante lo que tengo allí de ataque, pero hay otros que tienen un poco más de ataque, pues todavía están en nivel 400. Tendrían más ataque ahí, pero tenemos ahí un daño base pues bastante bastante alto, no es tan bajo como están viendo por acá. Y pues vamos a ver también que podemos ir a la herrería y remodelar aquí el arma. Vamos a ir ahí cuando tenemos ahí remodelación del arma, pues podemos subirle el ataque a nuestra arma y con el bono plus que tenga de magia o de cualquiera que hemos subido a tope. Como verán aquí, yo ya lo subió a 2574 en la especialización. Y como les digo, pues este nos va a dar un bono de ataque más por cada elemento que subamos de nuestra build.
como es magia o como es el coraje o cualquiera que subamos allí, pues siempre podemos venir acá y podemos subir nuestras estadísticas de ataque de nuestra arma, como están viendo acá. Yo ya la subí, ya no sube más porque yo ya la anteriormente ya he subido esta especialización de esta arma. Y como verán, pues tenemos que tener a Consejo familiaridad también para poder subir ese ataque también a nuestra arma ahí. Y pues casi esto sería todo lo que llevaríamos en esta build de vara compuesta, que es la nueva arma que han sacado el DLC. Y como les digo, este video pues se me ha sido bastante difícil hacerlo con este editor. Y pero allí agradeciendo también a los nuevos suscriptores que hay en el canal. Muchas gracias por suscribirse a este pequeño canal que esperemos crezca un poco más. Somos 325 por ahora, pero esperemos sean un poco más aquí. Y pues nada, vamos a seguir subiendo otras builds allí. Y la siguiente pues va a ser con la espada de Kurama. Estoy haciendo esta nueva build también con la espada de Kurama, que es bastante divertida, bastante rápida. Y pues que va a estar muy buena. Y nada, pues gente, esta sería la build que llevamos aquí. Les agradezco a todos. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.